Mis amigos, y de esto hay poco ya en esta vida. Por aquí tenemos a don Pedro Mayo, que está pues preparando un tabaco de los de antes, mi gente. Bueno, él viene preparado con sus hojas de maíz ya previamente seleccionadas, de las más suaves. Y bueno, él viene cargado con su tabaco. ¿Qué Malboro ni qué nada, se le quedan cortos. Ah, ok. Al puro tanteo, don. Bien enredado para que no se tire. ¿Y el filtro? Bueno, ahí está, bueno, mi gente, pues mira nada más qué chulada de cigarro se ha preparado aquí don Pedro. Lo quisimos grabar porque, como comentaba aquí mi buen amigo el solitario, de esto ya hay poco. Claro que sí, ya hay poca gente que hace sus cigarrillos con hoja de maíz natural, tabaco cosechado por ellos mismos. Ya poca gente se ve con sus cigarros así. Y bueno, y aprovechando ahorita las cámaras, quiero mandar un cordial saludo a un gran amigazo que está radicando ya por la Unión Americana, el sobrino aquí del amigo Pedro Mayo, amigo Panchillo Mayo. Va el saludo y gracias por ese regalito que nos hiciste llegar ahí por medio del amigo Pelucas. Y bueno, animando a esta fiesta, ya por ahí poniéndonos de acuerdo para la segunda cabalgata, si Dios nos permite y esta pandemia ya se nos quita, dentro de un año vamos a hacer la segunda cabalgata y ojalá se multiplique los amigos cabalgantes. Quedan cordialmente invitados, amigos, vamos trabajando para la segunda cabalgata por ahí de Acción de Gracias de la Señora de Lourdes. Mira, ahí con puro matarrata, pero bueno, estamos bien contentos ahí. Gracias a todos ustedes, amigos, que se están radicando en la Unión Americana. Va el saludo de su amigo y servidor, el solitario de Ciudad Maíz. Arre, claro que sí. Arre que nos alcanza. Y bueno, ¿qué tal está el tabaco, don Pedro? Está más o menos, está sabroso. Ándele, ¿usted bueno, mismo siembra el tabaco? No, lo compré en Cárdenas. Ah, lo compré en Cárdenas, sí. Pero también lo siembra. No. ¿No? ¿Nunca lo ha sembrado? Nunca lo ha sembrado. Ah, bueno. No, no lo ha sembrado. Se va a Cárdenas y ya lo consigue. Sí. En Ciudad del Maíz no venden. Ándele, bueno, muy bien. No, pues, qué bueno que conserve sus tradiciones, sí. Don Pedro. Ah, no, sí, ya les de la edad de 14 años. Desde los 14 años. ¿Y ahorita tiene? Tengo 88. ¡Ay, juela! No, hombre, pues ya quisiéramos llegar a su edad y tener esa fuerza y esa vitalidad que usted tiene, mi amigo. Bueno, ándele. Claro que sí. No, mis 20 pesos. Ya como. Ya todo. ¿Cómo se llaman sus hijas, don Pedro? Juana. Juela. Lucila. Y Oralia. ¿Y Ladia? Oralia. Oralia, ándele, Oralia. Mi hermana que está en Matamoros. Ajá. En relación Mayo. Ándele. Para su hija también. Claro que sí, mi amigo. Bueno, pues aquí don Pedro mandando saludos a toda su familia que está en Monterrey, Nuevo León, y por allá en Matamoros. Mi hijo que está en Florida. Ándele, para su hijo que está en Florida, claro que sí. Fabián Mayo. Fabián Mayo, saludos. Bueno, así es el ambiente, mi amigo solitario. Mira, pues bueno, pues ahora que ya me agarraron aquí un poco cansado. Bueno, no cansado, estamos aquí cotorreando, aquí sentados en las monturas, como debe ser una cabalgata así de con velación y todo. Es el gusto de uno que le guste el ambiente de a caballo, acabar la cabalgata, darle a comer al cuaco y bien, tirar la montura y estar recostado un ratito, disfrutando el ambiente, disfrutando el clima. Y bueno, es lo que se vive en las cabalgatas así de velación, de Acción de Gracias, aquí con esta gente de acá de la Sierra de Tamazopo. Un saludo para todos ustedes, amigos. Y bueno, vamos a mandar también un saludo para toda la familia Mayo, para el amigo Martín también, que está radicando allá en la Unión Americana. Y gracias, gracias por las botellitas por ahí del amigo Pancho, amigo Pelucas. Bueno, este ya le quitó la cría, pero estamos llegando, ojalá y esta salga con muchas ganas de seguir pariendo. Un saludo a mi amigo Pancho, amigo Martín y a toda la
la familia Mayo, que están radicando ya en la Unión Americana. Échale ganas y hay que echarle chingazos a mandar más dólares para que el amigo Pelón nos siga dando esas pequeñas regalitas. Ándale, mi amigo, saludos. Y bueno, por acá está un amigazo que también quiere mandar un saludo. Un saludo para Juvenal Turrubiarte Alvarado, para Juan Pedro Tobar Ramírez y para mi tío en solitario. Ándele. Para mi mamá y mi abuelito. Ándele, muy bien. Claro que sí, mi amigo. ¿Alguien más? Para mi mamá, Leonelita Turrubiarte Alvarado. Ándele, muy bien. ¿Dónde se quedó tu mamá? Ahí está. Por aquí anda. Bueno, sí. Saludos para tu mamá. Sí. ¡Ánimo! Sí. Bueno, mis amigos, pues aquí seguimos en este bonito ambiente de fiesta, disfrutando. Por acá están también ya los amigos del Tocadisco, que también se vinieron a acompañar. Todos los Mayo, que también están aquí disfrutando de esta fiesta enorme. ¡Ánimo, mis amigos! Pásenle, pásenle, aquí estamos. Mis amigos, y aquí da inicio el recorrido con la entrada de cera y bueno, el carro que han preparado alusivo a la fiesta de la señora de Lourdes. Thank you.
Váyanse acercando, por favorcito. Acérquense porque quedó la fila ya muy atrás. Vénganse, vamos a estar en esta explanadita. Yo quiero que le demos gracias a Dios porque nos ha dado la vida, porque estamos aquí, porque estamos conviviendo. Acérquense, no nos vamos a tardar mucho. Eso es, acérquense. Vamos a cubrir esta explanada. Yo he decidido que celebremos aquí afuera porque el año pasado éramos menos. Yo creo que la mitad y hoy estamos lo doble. Hoy hay muchas personas, hay mucha gente que nos acompaña, por eso yo dije, bueno, vamos a salirnos, vamos a estar aquí afuera y vamos a agradecerle a Dios, primero, que nos ha dado la vida y vamos a agradecerle una vez más que estamos ante los pies de la Santísima Virgen de Lourdes. Yo ya vi que algunos han pasado, han hecho también pues algún compromiso, han dado gracias a Dios también por las bendiciones que Él nos ha concedido, por los favores recibidos. Entonces yo quiero que concluyamos esto, vamos a concluirlo con la Santa Misa, porque también María Santísima, ella nos encamina a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo se nos da aquí en el altar. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios, bienvenidos todos. Más adelantito voy a ir señalando de dónde y de dónde nos acompañan y nos van a decir también de dónde vienen porque yo no los tengo aquí a todos. Miren, yo quiero que ofrezcamos esta misa en primer lugar, pues a darle gracias a Dios por nuestras familias y yo quiero que le pidamos a Dios también porque vaya parando toda esta enfermedad, ¿verdad? Ojalá, aquí estamos tranquilos. Yo quiero que ofrezcamos esta misa por Graciano Mayo, vamos a pedir por el niño Emanuel Mayo Duque y vamos a pedir también por María Turrubiartes Valleza, por Andrés Moreno y démosle gracias a Dios por todas nuestras intenciones particulares, por todas nuestras intenciones particulares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Yo quiero también en esta misa, vamos a Beatriz Adriana va a recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Aquí la tenemos. Y también vamos a tener un bautizo, pero lo vamos a tener ya al final para que ustedes también pues sigan con su programa. Vamos a pedir también por este niño que va a ser bautizado, José Ángel Caballero Peña. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone, pero ¿de qué nos va a perdonar si yo no he fallado? Yo creo que sí hemos fallado. A veces hacemos lo que no debemos de hacer. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Y yo les agradezco, qué bueno que todos están unidos, que todos estamos aquí, es un momentito. Le damos gracias y luego ya nos podemos dispersar, su cafecito, su traguito, bien a gusto, ¿verdad? Y luego vamos a tener también aquí la danza y luego vamos a tener también los músicos, todo. Pero yo quiero que este momento sea para darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Le damos gracias a Dios. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos perdone diciendo, yo confieso. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hagamos oración y lo hacemos así en silencio, un momentito. Que este momento, miren qué bonito aquí, en la oscuridad, en la noche, en este lugar tan solitario. Nadie se imagina que aquí estamos, a lo mejor nada más sus familiares. Pero en otros lugares, en otras parroquias, en otras diócesis, ahí no sabe nada. Pero aquí estamos hoy reunidos, dando gracias a Dios. Por eso hagamos oración. Concédenos Dios misericordioso auxilio en nuestra fragilidad para que quienes celebramos la conmemoración de la Inmaculada Madre de Dios con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Miren, vamos a escuchar este texto. Es del libro del Génesis, es el capítulo 2, los versos del 18 al 25. Pongan mucha atención, porque aquí hay un mensaje también para nosotros. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que le pusieran nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: este sí, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra del Señor. Piénsale, ¿qué te dice esta lectura? ¿Qué te dice este texto? Yo soy de Alaquines. Y ahí dejé mi ombligo, y ahí mis papás ya no viven, ya murieron. Pero el señor obispo, después de 25 años allá por Gilitla, me dijo: te vas a ir a Laquines, señor, pero nadie es profeta en su tierra. Te vas a Laquines, ¿verdad? Yo tengo que obedecer. Si alguien quiere, si el obispo quiere castigarnos, nos va a castigar porque somos desobedientes. Esa es la primera. Si no obedecemos, nos castiga. Y yo no sé si ahorita los niños obedezcan, ¿verdad? Y si no obedecen, bueno, y si no lo castigas, pues ya es cosa tuya. Pero allá nos castigan porque no obedecemos. Hay una queja también de las mamás, de los papás, principalmente de las mamás. ¿Qué le pasa, señora? Es que me duele mucho que mi hija, mi hijo, no me haga caso, no me obedezca. Ahí está ya. Hay un problema grave. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos que obedecer. Bueno, pues yo soy de allí. Yo quiero darle la bienvenida a los de Ciudad del Maíz también. Yo creo que hay muchas personas de Ciudad del Maíz, ¿verdad? De Lagunillas, de Potreritos, de Llanitos, de Papagayos, de Venadito, de Las Gavias, de Puerto, ¿cómo se llama este lugar? Puerto Blanco, de la Lagunita de San Francisco. Oigan, los de San Nicolás, de los Montes, del Carrizal Grande, de Tamasopo. ¿Quién vendrá de Aguabuena? Yo creo que por ahí hay alguien, y se me hace que hay gente de Monterrey y del Carrizalito. Tico, gracias por tu... Oye, nos has ayudado. Yo creo que yo llevo 2 años, pero tú has venido muy seguido aquí y has traído tu equipo. Y oye, qué bueno. Gracias por estar aquí con nosotros, y también la gente de por allá de Santa Rosalía, ¿verdad? ¿De dónde más vienen? A ver, alguien que se me haya pasado. Del puerto de Santa Gertrudis, muy bien, por ahí pasé yo en una cabalgata el día 8 de diciembre, con los de La Cañada, con los de Alaquines, nos echamos 8 horas, ¿verdad? Pero los acompañé. Entonces, bienvenido. ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿Del Tepozán? ¿Lagunillas? Ahí, claro, aquí tenemos ya. Oigan, Buenavista. Aquí tenemos a Lagunillas, a Tepozán, Buenavista, a Potreritos, Las Gavias, todos ellos bienvenidos. Y además yo quiero agradecerles porque ustedes estuvieron también haciendo un trabajo ahí para estar más cerca. Muchas gracias, de veras. Pudimos arrimarnos ya más arriba, hasta allá, hasta el Tepozán. Entonces, qué bueno. Y este trabajo, pues hay que seguirlo. Y miren, hay muchas personas que tenemos que agradecerle.
Yo creo que aquí, a ver si no me queda alguien por ahí volando, pero yo quiero que le demos gracias también a las siguientes personas. Oigan, una cabalgata, ¿no la habían traído? ¿A quién se le ocurrió esto? Primer año, padre. El primer año, Ignacio. ¿Dónde Ignacio. Estás, Ignacio? Ignacio, felicidades, ¿eh? Y qué bueno, y ojalá que este sea como la punta de la lanza para que le sigan más adelante. Y te felicito, Ignacio, por esta cabalgata, y creo que fue un éxito y están muy contentos, están muy alegres y como que quieren el año que entra también estar por aquí. Bueno, y lo seguimos esperando en Alaquines. Yo no sé cómo pinta el panorama, pero por allá vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? También sí, haremos una agenda ya para la fiesta de mayo, aunque no haya más cosas, si no hay jaripeo, si no hay coleadero, si no hay baile, de todos modos yo quiero esperarlos allá. ¿Cómo ven? Una comidita, una cervecita bien fría y pero antes la misa. Eso sí, la misa, no se nos escape porque eso es importante. Entonces, gracias, Ignacio. Oigan, y también, pues miren, yo quiero agradecer, de veras hay muchas personas que tenemos que agradecerles. Mire, ahí está don David también Peña de Buenavista, que estuvo ayudando también, su señora, estuvieron trabajando también fuertemente. Y oigan, y hay otro señor aquí también, don José Ocampo, que por ahí, oye padre, ¿va a ir? Denle gracias a él y a don Domingo que dijeron, oiga, pues yo no sé, yo quisiera que el padre viniera y hasta ahora está hasta facilito porque nada más agarran el teléfono. Parece que el padre les decía, vengan aquí, los espero el domingo, ¿verdad? Y vénganse, no, ya no los atendió, vénganse pasado mañana. Pues óyeme, ¿no? ¿Verdad? Es un poquito difícil. Entonces ahora con el teléfono ha sido muy fácil comunicarnos, estar cerca. Y yo quiero agradecerle también a José Domingo, ¿verdad? Que ha trabajado también bastante en esta organización. Oye, la gente que apoyó para el arreglo también de la capilla, yo vi esto como distinto, ¿verdad? Muy bien, muy bonito. Allá adentro vi la imagen también como que le dieron una retocada. Pues yo quiero agradecerles también a ellos. Le agradecemos a Mario también Olvera. También algunos trabajos, algún material que estuvo acercando también aquí a este lugar. Y pues gracias a quien más. Ay, hay muchas personas. Yo no quiero dejarlas a un lado. Gracias también. Por ahí hubo personas también. Gracias Martín Moreno que nos ayudó con la música, ¿verdad? Gracias a ellos. A don Víctor Mayo también que mandó pintar esta imagen de la Virgen que está ahí al fondo. Y pues también, yo creo que agradecerle el apoyo también para este video, para este material. Oigan, yo te les iba a decir, no me anden subiendo a las redes porque me van a matar. Y me van a multar. Yo les digo, miren, ojalá se animaran o me sacaran de ahí o llévenme alguna torta y una hamburguesa. A ver qué. Pero ayúdenme en eso. Gracias Francisco Mayo por la pintura también de esta capilla. Y allí también ayudaron en la campana Margarita Moreno o Margarito, no sé quién fue aquí, Martín Mayo, Valde de Buenavista. Oigan, en el arreglo de la campana, pues todo luce distinto. Yo creo que todo esto ha sido un trabajo pues de todos y eso es lo bonito. ¿Dónde está don Domingo? Ya se fue a dormir don Domingo. Yo le agradezco de veras, apoyen a este viejo, hombre, por favor, no lo dejen solo, don Domingo, son años ya, don Domingo, ¿cuánto se aventó aquí en este lugar ahorita, mientras se arreglaban aquí? Más de un mes, hombre, y allá que las cabras se las lleven, tigres, denle un aplauso a don Domingo, hombre, pues el día. Vale. Don Domingo, bueno, pues muchísimas gracias y yo sí les voy a pedir, sigan trabajando unidos. Yo veo que sí están trabajando, hay prueba de ello, hay muchas cosas que ahí están, qué bueno.
Entonces, yo creo que hay muchas ayudas. La gente que ayudó también de por allá del otro lado para hacer alguna, para hacer un convivio, para hacer alguna comida. Esa gente que ayudó con las faenas de las comunidades que ya estuvimos por aquí también mencionando. Y si alguien no ayudó, el trabajo sigue, ¿no creen que todo se ha terminado? Hay mucho que hacer aquí para llegar a este lugar, entonces... Pues ahí están ahorita para el camino, pues la gente de Las Gavias, de algunos de Potreritos, desde Buenavista, del Tepozán, de Lagunillas, gentes que ayudaron. Y como les digo, gente que de otro lugar que apoyó para que esto se llevara a cabo. Tanto para pintar la imagen, para la música, para pintar. Entonces, todo esto tenemos que agradecerlo. Yo quiero que ustedes piensen en estas personas que nos han ayudado, las que están aquí y las que están lejos, ¿sí? Y esta misa también que sea para pedir por todos ellos y que este trabajo siga adelante. Dicen que el camino ya está muy cerquita aquí, a unos 300 metros. ¿Por qué no échale ganas en este tramito? Ojalá que pudiéramos llegar por ahí al panteón. Qué bueno, yo ya pude acercarme más, ya no golpeé tanto el carro en la panza, ¿verdad? Vine pegándole una piedra por allá en la Reforma y en el campo de béisbol. Dije, bueno, ¿y aquí qué fue eso? Pues me monté en una piedra que tenían ahí y tuve que cambiarle la tapa de la caja de transmisión, ¿verdad? Y aquí no pegué. Muy, muy bien. Entonces, yo creo que vamos a agradecerle a Dios todo esto, ¿sí? Y es probable que se me terminen, o algunas personas no las mencioné, pero voy a ir depurando, voy a ir poniendo ahí las personas que ayudaron. De todos modos, esta misa, que sea por todos ustedes y por todas las personas que colaboraron, las personas que están aquí, las personas que están lejos. Pero, ¿cómo ven? Seguimos reuniéndonos aquí. Yo me comprometo a seguir viniendo año con año, mientras no me caiga esa cosa y el Señor me preste vida. ¿Cómo ven? ¿Cómo que no quieren? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Nos seguimos reuniendo? Bueno, miren, hoy tenemos una comunión, ¿sí? Pero yo no quiero unos matrimonios. Vamos, no, ya no nos gustó, ya eso como que no muy bien. Sí. Miren, en la casita ayúdenle a los niños a estudiar, a prepararse. Oigan, unos bautizos, no vaya a ser que ya se anden casando. Pues no estoy bautizado, allí también hay que ayudarles. Yo les ayudo. Yo no puedo meterme a otra parroquia, pero sí, esta parroquia, esta comunidad le toca a la Quines, y le toca a Buenavista, y le toca al Tepozán. Entonces, yo quiero ya, si hay un acceso todavía mejor, quiero estar más pronto, quiero estar más seguido por acá con ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchas gracias. Miren, el aplauso para todos ustedes. Ahora sí, este es para ustedes, ¿verdad? Dense un aplauso, lo merecen. O démonos un aplauso, lo merecemos. Muy bien. Voy a entonces, ahora, vamos a preparar las ofrendas. Los invito a que le ofrezcamos al Señor nuestra vida. Ahora sí, ya se enojó, denle una paciencia. Muy bien, pues estamos ya al final, hemos terminado. Yo quiero que sigan alegres, sigan contentos, en orden también. Y si alguien todavía está haciendo una visita aquí, en la mañana también cuando vayan a despedirse, pues hacer esa visita aquí a la Santísima Virgen.
estemos tranquilos, estemos en orden, muy bonito, estamos bien, estamos a gusto y yo también comparto esta alegría. Entonces, pues si ya en la mañana no hay esa oportunidad de agradecerles por alguna otra razón o quien tenga que salir más primero, pues yo estoy muy contento y muy agradecido con ustedes. Y pidámosle al Señor que pronto nos volvamos a ver el año que entra, que aquí estemos también. Entonces, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de haber celebrado al Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. ¡Ustedes! Alegres, contentos. Y gracias a todos, gracias jóvenes, qué bonito, qué orden, ahora sí, a convivir. Bueno, sí, aquí se le pide también un aplauso para el padre, ya que vino a celebrar ahí, por favor. Y démosle un fuerte aplauso también para el padre que nos acompaña. Cristiano lo recibe con gran alegría. Voy a marcar su frente con la señal de la cruz. Muy bien. Vamos ahora a hacer esta. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. ¿Sí? Queridos papás, queridos padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir y va a infundir por el agua y por el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación recordando el compromiso de su propio bautismo,
pues los invito a que renuncien al pecado y también a que proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. La primera pregunta es esta: ¿renuncian ustedes a Satanás, a todas sus obras porque son malas? Sí. Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Bueno, esta es nuestra fe y esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren ustedes que estos niños sean bautizados en esta fe que juntos acabamos de profesar? Sí. Muy bien. Vamos entonces, tenemos acá uno que se llama José Ángel, ¿es correcto? Sí. José Ángel. Yo nada más sí quiero ver si traen una toallita para secarles tantito, José Ángel. Vamos a poner boca arriba, así, boca arriba. ¿Sí? Eso es. Boca arriba. Eso, José Ángel. Así, costadito, costadito, costadito. Sí, tantito, tantito. Ya, mira, tantita agüita. Así, así, así. Vente para acá, así. José Ángel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjame tantito ahí. Ya, ya está, ya está, ya está. Acá tenemos a... ¿Cómo se llama? Abel de Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahora sí, échale. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la nueva vida por el agua y por el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Miren, estos niños ya han sido transformados en una nueva criatura, se han revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ellos el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. ¿Alguien trae una velita? La podemos encender. No sé si hay ahí un... Aquí está. Sí, prendela por ahí. A ver, una vela. Una veladora. A ver, ¿dónde se la pasa? Le pasó a la otra. Sí, ahí le pasó. Bien, toman esa velita juntos. Reciban la luz de Cristo. Miren, a ustedes, papás, a ustedes, padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz. Y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda su tiempo de escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, miren, estos niños no solo se llaman, ya son hijos de Dios. Ellos podrán llamarle a Dios Padre porque lo es, nada más que están pequeños. Pero ahorita en su nombre podemos hacer una oración, esa oración una vez más. Y luego cuando vayan creciendo ustedes enséñenle. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien. Ese es el rito del puro bautismo, la misa ya fue. Entonces yo quiero felicitarlos. Échenle ganas, hay que educar, hay que formar, hay que enseñar. Esta es la tarea de ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues felicidades. Apaguen su velita. Apaguen su velita.
Ándele, don Domingo. Amigos, pues después de haber presenciado la misa por ahí donde se llevó a cabo la primera comunión de una jovencita, bueno, pues también vimos por ahí dos bautismos y seguimos aquí en la fiesta, pues bueno, ya más animados con la música de vara, también por aquí con la danza de Lagunillas y bueno, toda esta gente aquí acompañando a la Virgen. Mi amigo, ¿de dónde viene? De Buenavista. Saludos a todos los de Buenavista. Ándele. ¿Con quién viene, mi amigo? No, pues aquí venimos con todos los de Buenavista y con más gente que venimos a acompañar aquí a la Virgencita de Lourdes. Claro que sí, mi amigo. Sí, claro. Bueno, a seguir disfrutando de esta noche de fiesta. Claro. A seguir pisteando. Y bueno, toda esta gente está acompañando ya ahorita en esta velada. Y bueno, todo aquí alrededor hay familias que se están empezando a acomodar, algunos ya para descansar, porque mañana en la mañana hay que salir temprano para casita. Don Ángel. Hola. ¿Cómo le fue de camino? Muy bien, me vine acompañado con un señor de acá, de don Benito de acá, de Papagayo. Ándele. Don Sabino allá de Ciudad del Maíz. Don Sabino de Ciudad del Maíz. Sí. Qué bueno que se hayan venido. A ver, don Benito, mande saludos para allá, para su casa, para los muchachos ahí. Ahora acá está don Benito, que se vino desde Papagayos. Sí, venimos de Papagayos. Ándele. ¿Llegó en carro hasta el Tepozán? Sí. Muy bien. Bueno, no, pues lo importante es haber llegado hasta acá, a esta fiesta. Ah, sí. Don Ángel, mándele saludos a su familia. Pues allá saludos a mis muchachos que andan allá por Nueva York y andan echando muchas ganas. También a unos amigos que están allá en Houston, Texas. Claro que sí. A Mateo Alvarado. Sí. En Houston, Texas, por aquí. En años anteriores aquí venían a visitar la Virgencita de Lourdes. Sí. Samuel Duque. Ándele. Moctezuma. También saludotes para ellos, que ellos también eran. En su tiempo aquí venían a
a adorar a esta Virgencita, o don Inés Duque, ¿sí? Doña María Moctezuma, los padres de ellos. Ándele. A toda esa raza de San Nicolás de los, de allá de San Nicolás de los Montes también. Noé Moctezuma, que está allá por allá por Minnesota. Varios jóvenes que pues verdad que nos han acompañado aquí a esta iglesia. Y hoy andan por allá por la Unión Americana echándole ganas. Mi amigo Ángel, mándele saludos a aquella familia que nos acompañó el año pasado de la Ciudad de México y que en esta ocasión no pudieron acompañarnos. Pues sí, saludos allá a mi compadre Juan Almazán. Ándele. Juanito Almazán. No pudieron venir, que a lo mejor tuvieron algunas cosas que tuvieron que hacer y no este año no pudieron posible, estar, ¿verdad? Aquí, pero desde aquí nos acordamos de ellos. Viejo, claro que sí. A mi compadre Marcelino. Ándele. Guerrero. Sí. Está por allá por Minnesota. Bueno. A mis cuñadas que están por allá, María Torres, Teresa Torres, Chayo Torres. Sí. Y a mi cuñado Juan Abundes, Isabel Solano. Ándele. Unos algotes hasta allá. Leonicio Abundis, Genaro Torres. Bueno, pues para todos ellos. Claro que sí, don Ángel. Ándele, vamos a continuar aquí en este recorrido. Porque andamos viendo qué tienen por acá preparado. Su familia por acá. Sabino, que se vino de Ciudad del Maíz. Sabino, ¿qué estás preparando, Sabino? Sí, estamos echando un ronchajito. Ah, bueno. Ándale, tú sí la sabes hacer, ¿ya? Ese lonchecito calentado ahí en las brasas. Muy bien, excelente, tú sí sabes. Oye, ¿y aquí? ¿Dónde? Ahí estamos en un cafecito. Ahí el agua para el café. Bueno, más tardecita va a estar el café aquí. Ándale. Muy bien. Así es, un cafecito de rato. Ándele, gracias, mi amigo. Sí. Bueno, por acá siguen saliendo los taquitos, por acá la gente se está acomodando. ¿Ya estás? Ah, ahí vamos. Andamos echándole por... Bandy, ¿cómo anda? ¿Cómo anda mi Bandy? ¿La quiere? Ándele. Púndase en panse porque son como las 11:30 por ahí, ¿no? Ándele, sí, más o menos. Por eso le digo que hay que seguirle porque si le para, puede estar peligroso. Bueno, échale ganas, mi amigo. Claro que sí. Con la raza de allá de Chicago, Illinois, dijo, bueno, puro camarada, pero o sea, aquí andamos dando lata. Ándele. Sí. Saludita. Ya está, gracias. ¿Cómo andan mis amigos? Andamos. Ándele, échale ganas. Bueno, ya se vino la neblina. Y aquí seguimos acompañando en esta noche de fiesta. Y bueno, aquí todo alrededor hay gente, familia que se está acomodando ya para descansar después de haber estado disfrutando de todo este programa que se preparó en honor a la Virgen de Lourdes. Hola. Ánimo.
Ya, no me gusta. Ay, déjame seguir aquí. Bueno, aquí todo alrededor está la gente reunida, disfrutando de esta tarde de fiesta, ya noche de fiesta. Por acá los de Potreritos también. Mis amigos, y por acá está un amigazo que quiere mandar unos saludos. Adelante, mi amigo. De Aquiles Cerdán. Saludos para todos los de Aquiles, claro que sí. Uno que está en el Houston, Texas. ¿Quién será, mi amigo? Nicolás Naranjo Subieta. Saludos para Nicolás Naranjo Subieta. Y el otro, Juan Martínez. Saludos para Juan Martínez. Fidencio, Peña. Saludos. Peña, ándale. Y sí, más, los Ramírez, aquí los sábados. Claro que sí, mi amigo, de parte de Perfecto Naranjo Maldonado. Perfecto Naranjo Maldonado. Sí. Bueno, pues a seguir acompañando a la Virgen, mi amigo. Aquí a la Virgen. Ándele. Ahí estamos. Gracias. Sí, igualmente. Bueno, aquí ya toda la gente se está empezando a acomodar. Ya la mayoría tiene preparados sus casitas de campaña. Y bueno, por acá esta familia también ya están cenando. Vamos a ver qué tienen por acá. Ah, muy bien. Bueno, aquí tienen los tamalitos. Sí, gracias, gracias, mi amigo, gracias. Bueno, por acá están los amigos de Lagunillas. Aquí estamos bien entrados, mire. Ándale, provechito. Igualmente. ¿Gusta uno? Ahorita, gracias, gracias. Bueno, estas son las tradiciones que se están viviendo aquí en Ejido San Nicolás de los Montes, mis amigos. Bueno, los muchachos de la danza siguen ejecutando sus mejores pasos. También por acá en la cocina, en la cocina de Doña Lucha. Mírenla. Ahora sí, se llegó el momento de entrarle a los tamales de Doña Lucha. Oiga, Doña Lucha, usted venía bien cargada de comida para compartir. Ya tiene, pues desde la tarde, dando de comer y no termina. Y bueno, gracias a Dios que por acá también tiene unas gorditas y unos sabrosos taquitos de harina. Muy bien, excelente. Que Dios y la Virgen le dé más, Doña Lucha, para que siga compartiendo con la gente que viene a visitar a la Virgen. Gracias, gracias. Y bueno, por acá, el padre también ya disfrutando. Ya. Cenando para irme a dormir. Ah, ándele, muy bien. ¿Ya cenó, padre, o apenas va a entrarle? No, estoy a dieta. ¿Está a dieta? A 10 tacos, a 10 tamales. 10 tamales, 10 tostadas. 10 tostadas, 10 gorditas. Y luego más estos que están preparados aquí con... No, con puro natural. Solo maíz. Ahí se lo recomiendo. Bueno. Salud, hijo. Mi gente, pues la fiesta aquí sigue. Y
antes que nada quiero mandar un saludo para todas las mujeres que llevan el bendito nombre de Nuestra Señora María de Lourdes. Y felicidades, enhorabuena. Pues aquí los dejo con mi amigo Javier. Él tiene un mensaje muy bueno para ustedes. La fiesta continúa. Mis amigos, pues la verdad que nos la estamos pasando bastante bien ya en esta noche de fiesta aquí, en dando esta serenata y mañanitas a Nuestra Señora de Lourdes. Y desde aquí queremos saludar especialmente a la señora Victoria Olvera, al señor don Pedro Olvera, a Mario Olvera, a Fabiana Olvera, Argelia Olvera, y pues bueno, toda la familia Olvera que se encuentra por allá en el ranch Olvera, allá en Houston, Texas. Mi gente, también me encargaron que mandar un saludo bien especial a toda la gente de Buenavista, que donó material y mano de obra para los arreglos de la capilla, pues para que luciera el día de hoy como nueva. Bueno, también me encargaron que saludara muy especialmente a la señora Leti Mayo, que el día de hoy nos hizo falta por aquí en esta fiesta. Y también me encargaron saludos para todas las nueras de don Domingo Mayo, especialmente a Margarita Moreno, a Leticia Tobar, a Genia Ramírez, a Alba Mayo, y bueno, a todas sus nietas que, pues bueno, están por allá en Estados Unidos. Amigos, también me encargaron que le mandara un saludo a todos los hijos de don Domingo, a Víctor Mayo, a Francisco, a Martín, a doña Leti, a doña Alba y a doña Lucha. Bueno, pues saludos especiales para todos los hijos e hijas de don Domingo. Amigos, pues también tenemos saludos para Victoriano Duque, Francisco Duque, que se encuentra por allá en Minnesota. Y bueno, también para la señora María Santos Duque, que está por allá en Houston, Texas, de parte de su mamá Antolina Tobar. Bueno, amigos, también tengo unos saludos muy especiales para don Pedro Olvera, que está allá en Houston, Texas, para Lino Olvera, Tomás Olvera y Juan de la Rosa. Y bueno, esos saludos son muy especiales de parte de mi amigo don Domingo. Y bueno, también me encargaron que saludara muy especialmente a don Ángel Mayo, a doña Agapita Abundis. Bueno, esos señores son de allá del Tepozán y pues bueno, fueron los que nos estuvieron ofreciendo por ahí una rica comida alrededor del mediodía. Bueno, saludos especiales don Ángel y doña Agapita. Y bueno, también agradecer enormemente al señor del tocadisco, don Héctor Rodríguez del Carrizalito. Bueno, él fue el que nos estuvo apoyando por ahí con el tocadisco, que estuvo auxiliándonos ahí en la misa. Saludos especiales para don Héctor Rodríguez. Y bueno, también saludos para el Venadito por allá, a René Mayo, Sanela, y para todos los de Venadito y Papagayos. Mis amigos, pues bueno, también me encargaron que mandara unos saludos muy especiales para Adrián Castillo, que está por allá en Kentucky, Luis Castillo, que está por allá en Papagayos, Álvaro Carrión, Edgar Carrión, Giovanni Castillo, y bueno, también para todos los Carrión y todos los Castillo que están por allá en la Unión Americana. Mis amigos, bueno, también quiero mandar un saludo muy especial para toda la fanaticada que nos sigue aquí en el canal y que no se pierde ninguno de nuestros videos. Me refiero a mi amiga Juliana Vázquez, que por ahí la extrañamos, ¿verdad? Por aquí, ella acostumbra venir a estas fiestas y por alguna razón no pudo venir. Bueno, también mandarle un saludo muy especial a Juanita Arriaga. También tenemos saludos para mi amiga Josefina Campos, que está por allá en Matehuala, San Luis Potosí. Saludar también al señor Simón de la Torre Carrillo y bueno, a toda la familia de la Torre Martínez de Nuevo León. Claro que sí, ellos son fanaticada de aquí del canal. También queremos mandarle un saludo a Lisa Moctezuma, que no se pierde ninguno de nuestros videos. Y también tenemos saludos para María Bernabé de Labra. Bueno, y un saludo bien especial para su señor esposo, Nicanor Baldazo. Y nos comenta que le gusta mucho ver nuestros videos y por ahí nos está invitando también a grabar un video por allá por el lado del Naranjo, por allá por Álamos de Arriba. Próximamente por allá andaremos. Bueno, mi gente, también tenemos saludos para el consentido de San Luis, que no se pierde ninguno de nuestros videos y que nos está mirando desde Norte Carolina. Tenemos saludos también para mi amigo Macario Mireles, que el próximo 9 de marzo estaremos con su familia por allá en El Sartenejo. Mi gente,
por ahí estaremos tomando un video del cumpleaños del papá de mi buen amigo Macario Mireles, y bueno, allá nos vemos. También tenemos saludos para mi amigo Guadalupe Sánchez Collazo, y bueno, saludos para su hermano también Lupe Sánchez, Ángel Sánchez Jr., y bueno, toda la fanaticada del canal de allá de los San Rafaeles. Mi gente, también me encargaron un saludo bien especial para mi buen amigo Miguel Ángel Curandero Rodríguez de Toluca, para su hermano Armando, para José Luis y para Raúl Curandero Rodríguez. Bueno, ellos están por allá en Phoenix, Arizona. Bueno, saludos para todos ellos. Saludos para mi buen amigo Cristóbal Sánchez, también, que no se pierde ninguno de nuestros videos y siempre nos está mandando sus comentarios. Y desde aquí quiero saludar muy especialmente a mi buen amigo Genaro Galaviz, que también, pues bueno, es de la fanaticada de aquí del canal de Hueso Colorado. Mis amigos, saludos para todos ustedes. Y bueno, aquí también tenemos un saludo para Margarita. Por ahí vamos a estar el próximo 14 de febrero por allá en Montebello, y bien agradecidos por la invitación. Y bueno, mi gente, también queremos saludar a Gerardo González, que nos está mirando desde Matamoros, claro que sí. Y bueno, agradecer enormemente a toda la fanaticada que no se pierde ninguno de nuestros videos. Saludando también a Rigoberto Mejía, a María Olga Toga, a mi amiga Anabel Guzmán, a mi amiga Araceli, claro que sí. Saludos para mi amiga Marisela Medrano, para Tino Ramírez, saludos amigo Tino Ramírez, saludos para Román Carrión, para mi amiga Adela Lara, para mi buen amigo Eduardo Moctezuma, claro que sí. Saludos para todos ustedes. Y bueno, aquí también tenemos un saludo para toda la raza de Samachihue. Por ahí vamos a andar haciendo un recorrido que nos está patrocinando mi buen amigo Abel. Claro que sí, mi amigo, por ahí ya estamos trabajando sobre ese video. También queremos mandar un saludo a Yuriana Maldonado. Claro que sí, saludos para Yuriana. Y bueno, saludando especialmente a Noches de Barra con el Vaquero, a mi buen amigo Mark Anthony Rodríguez, que nos mira desde Canadá, a Blanquestela Arellano, claro que sí, a mi amigo Marcelo Suárez, a María Castillo. Bueno, también queremos saludar por aquí a Omar Fajardo, claro que sí, saludos Omar. Y por acá tenemos más saludos para Juliana Juanita Arriaga, claro que sí. Bueno, ya le habíamos mandado un saludo, pero como ella es de los fans que siempre que cargamos un video nos deja bastantísimos comentarios, aquí están saliendo todos, mi amiga. Saludos para Alfredo Mesa, claro que sí. También queremos saludar a Jesús Maldonado, saludos a Reyes Subieta, a mi amigo Rubén Pintor, que nos mira desde Querétaro, a mi amigo Gato Monster de Tepeji del Río Hidalgo. Y queremos saludar también por aquí al Piolín Zúñiga, ándele mi amigo, saludos. Y bueno, saludos para Santiago Esparza. Mi gente, pues bueno, nosotros vamos a continuar en esta noche de fiesta, porque más adelantito tenemos otras mañanitas por parte del trío que nos acompaña de La Viga. José. Sí, amigos, pues yo tengo saludos para Enrique de la Torre y Alfredo Lara, y para la familia Sanel aquí en Papagayo 1 y Papagayo 2. También hay saludos para para el señor Gerardo Sánchez García y la señora Gerarda Zúñiga Ortiz. Ellos siempre nos han siguiendo nuestra página. Es mi comentario, mi gente, y la fiesta continúa. Claro que sí, ánimo, esto es Cabo para la Banda. Mis amigos, y en esta ocasión tenemos también unos juegos pirotécnicos, agradeciendo también a las personas que hicieron el sacrificio para que estos juegos pirotécnicos llegaran hasta aquí, hasta este lugar, en Ejido San Nicolás de los Montes. Come on.
Bueno, por aquí me comenta don Domingo que el encargado de los juegos pirotécnicos fue Juan Pablo Tobar. Bueno, una felicitación enorme y el agradecimiento para Juan Pablo Tobar. Órale. Bueno, mis amigos, hay mucha neblina en esta noche, pero bueno, lo importante es estar disfrutando de estos juegos pirotécnicos en este lugar. Bueno, gracias amigo Juan Pablo Tobar por tu participación y el apoyo con estas bombas de juegos pirotécnicos. Saludos a toda la gente de Estados Unidos. Claro que sí, mi amigo. Servidor Armando Carrillo. Ándele. Ahí quedaron los saludos. Y bueno, al buen amigo Armando Carrillo es al que le está tocando prender estas bombas. Le está tocando la peor parte, dice. Bueno, la neblina ahora no nos está dejando disfrutar como debiéramos de estos juegos pirotécnicos. Bueno, la intención es lo que cuenta. Thank you.
Como es ella, porque estoy bien seguro que el mundo no me cabe. Que
ella no se hace permanente y se pinta su cara, así es encantadora. Y con esos chinos en su frente, su risa tan bonita, cualquiera se enamora. Y unos lunares en su carita. Cuantos quisieran probar las mieles de su boquita. ¡Bravo! ¡Ánimo, ánimo! Lisa, flor de labios, camina muy gracioso y platica muy bonito. Siempre que tiene una sonrisa, ahí en sus mejillitas se le hacen dos ojitos. Con su mirada serena y su voz dormida, los lunares. Y aquí estamos con los cansados del norte, como chilano, para los amigos de la Unión Americana, mi hermano Martín Moreno, que por allá nos escucha, y mi sobrino Germán Moreno, y todos allá estaremos por la Unión Americana, y pronto ahí estaremos por ahí con ellos. Claro que sí. Saludos para ellos, y una cancioncita bonita también se les vamos a aventar. Esta, ni nada la quiero, porque así. Para ellos, para la Unión Americana que está por allá. Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di. Y en él yo lo puse, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Y apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije, la vendo barata, porque en ella me cayó esa ingrata, que no supo nunca mi amor a tratar. Y vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero. Dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Ni nada la quiero. Y apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije, la vendo barata, porque en ella me engañó esa ingrata, que no supo nunca mi amor a tratar. Y que su mirada me reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero. Dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Ni nada la quiero. Y esa hija de su pinche mate, a mi hermano Pablo Carrillo, Isabel Carrillo, a
Rocín Carrillo, a Blanco Carrillo, Javier Carrillo y toda mi familia de allá de Minnesota, que aquí estamos mandándoles aquí el Día de la Virgen, del día de la Virgen de Lourdes, estamos mandándoles saludos a todos ellos. Y también quiero mandar saludos para mis primos Vito Mayo, Martín Mayo, Pancho Mayo y todos los mayos, para todos los mayos. Claro que sí, para que no se agüite ninguno. Y también para todos los mayos los que pasan, para que vean que todos los alumnos van para ellos. Ándele. Eso es todo. Claro que sí. Toda la familia, y especialmente para José Campo, que es uno de los que mejor organizaron aquí todo el evento que estuvo aquí del el Día de la Virgen de Lourdes. Claro que sí. Bueno, pues esos son los saludos, mi gente, que tiene por aquí Amado Carrillo. ¡Ay! Las huevas ciegas a cualquier potranca, de color bajito y muy anchas, blancas, tiene el loquito su corte y su estampa. En el potrero creció junto al río y con buenos tratos es el humo mío. Es muy codiciada, muchos la querían, pero ya ni modo, se amolaron todos. Esa vieja es mía, no se llevará. Chulada de yegua, quieras como arranca. De las cuevas ciegas a cualquier potranca, de color bajito y muy anchas de blancas, tiene el ojito, su corte y su estampa. Mis amigos, un placer enorme estar amaneciendo ya aquí en Ejido San Nicolás de los Montes, en la fiesta en honor a la Virgen de Lourdes. Hace un ratito vimos por ahí las mañanitas, las últimas mañanitas que estuvieron tocando este trío aquí en la capilla, en el altar. Y bueno, ahorita ya aquí afuerita al exterior, pues ya unos palomazos a cargo de este amigazo de acá en las gavias. Y pues bueno, ya despidiéndonos también de la Virgen, en un ratito más, ya está amaneciendo, son alrededor de las 6:30 de la mañana. En cuanto amanezca, pues ya la mayoría de la gente va a empezar a regresarse a sus casas. Y pues bueno, agradecer enormemente a todas las personas que se dieron cita en este lugar, especialmente a mi amigo José Ocampo, porque pues bueno, él fue el organizador de aquí, de todo el evento, con el señor Don Domingo. Ándele, salud para todos los de Wisconsin, claro que sí. Y pues bueno, aquí seguimos disfrutando de este palomazo. ¡Ánimo! Cana y amigos y parientes, y mi hermano Martín Moreno, y Germán Moreno, y todos, y Beto Carrizales que están allá, y Martín Moreno que fue el que se discutió con los de guitarra y acordeón, que estamos aquí y todo, y nos estamos abatiendo una bonita canción. Después de eso, porque yo no estoy pagando, y les voy a meter el gallito blanco para que se... ¡A ellos! ¡En la Unión Americana! Yo soy el gallo blanco, y aquí llegó cantando. Me gustan las pollitas, es lo que yo ando buscando. Solteras y casadas, a mí me da lo mismo, me encantan las dejadas. Chiquitas que no tienen ni marido. Por un amor sincero me juego hasta la vida, por la que yo más quiero, mi pollita consentida. Porque en mi gallinero, yo aquí nomás yo canto, y sepan los pollitos, yo soy el gallo blanco. Yo soy el gallo blanco y que nunca se ha dejado.
valiente y decidido y muy enamorado. Yo soy el gallo blanco, por ella es consentido, y si una me desprecia, otra sueña conmigo. Te juego hasta la vida, por la que yo más quiero, mi pollita consentida. Porque en mi gallinero, yo aquí no más yo canto, y sepan los pollitos, yo soy el gallo blanco. Yo soy el gallo blanco que nunca se ha rajado, valiente y decidido y muy enamorado. Yo soy el gallo blanco, por ella consentido, y si uno me desprecia, otra sueña conmigo. ¿Qué va para los amigos de la Unión Americana? ¿Cómo chingas que no? No más porque las podía. Podía leer una. Ahorita mató a su. Solo un momento.
cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Mis amigos, pues nosotros ya vamos de regreso para Ciudad del Maíz. Ándale, muy bien, yo soy Joaquín y pues, muy bien. Aunque sea un poco tardecita, pero aquí vamos a, bueno, a saludar a la Virgen. Ya está. Claro que sí, amigo. No pudo venir ayer. No pudimos. Pero hoy. Pero aquí estamos. Hoy por la mañana se levantó tempranito y vámonos. Dije, vamos a perdida a reportarnos con el, con la Virgen y pues a pedirle que nos siga apoyando en este camino, en esta vida y pues a seguir adelante. Ándele. No, pues qué todo dar, qué todo dar que haya podido venir, aunque sea hoy. Hoy es el mero día de ella. Exactamente, hoy es el mero día de ella. Hoy es el mero día de ella. Y vamos a saludarla y con todo el gusto y pues después de eso, a seguirle. Claro que sí, mi amigo. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. Pues ahí nos alcanzo ahorita. Ándele, ándele. Ahora pues. Y bueno, por acá. Ahora. Por acá vienen ya unos amigos de a caballo que ya van de regreso. También por acá va el Misa, el buen Misa. Aquí viene Misa también. Así es. Bueno, continuamos. Aquí lo alcanzamos. Maquillándose. Mis amigos, pues bueno, aquí venimos ya de regreso. Ya también para atrás, para casita. Ya, ya vamos. ¿Qué tal estuvo la subida? Pues todavía no termina, pero aquí la llevamos. Bueno. Esperemos en Dios que vuelvan el siguiente año. Ahí les encargamos bastante el video, va a salir en Cowboy para la Banda en YouTube. Ah, ok. Ándale, hasta luego. Hasta luego. Ay, que les vaya bien. Mis amigos, pues ahora sí se vino lo bueno, porque vamos aquí en esta subida. La verdad que está bastante pesadita. Pero bueno, esto sirve para hacer ejercicio. Mis amigos, y por acá nos encontramos también a la señora que vino a bautizar y a su suegra que aquí ya van de regreso bien contentas porque su hijo recibió el primer sacramento aquí en la capilla de la Virgen de Lourdes. ¿Y se ve bien, verdad? Sí. Se ve picudo el jale. Mis amigos, y aquí viene el buen amigo del Tololoche, bien cargado. ¿Cómo va? Vamos cansados. Ándele. El del acordeón también le tocó, a patín. A patín, ¿qué hacemos? Bueno, no, pues hay que echarle ganas. Bueno, la verdad es que hay que saber valorar el gran esfuerzo que han venido a hacer estos señores para tocar acá en la Virgen de Lourdes. Y pues bueno, cargando sus instrumentos. Y bueno, aquí ya. Viene más gente de regreso, por allá vienen otras personas más atrasito que también vienen caminando y bueno, cargando sus cosas que trajeron para acampar acá en la sierra de Ejido San Nicolás de los Montes. Y bueno, miren, este señor viene bien cargado con dos morralotes con todas sus cosas. Adiós, adiós, amigo. Adiós, señor. Vámonos. Señor, ¿cómo viene? Bien, bien, gracias. ¿No viene cansada? Sí, no, voy, ¿no? Bien, gracias. Ándele, qué bueno, qué bueno. Ánimo. Sí. Muchachos, ya van de regreso. Sí, ya. ¿De dónde son? De ahí, de las Gavias. De las Gavias, sí. Bueno, ya les queda menos de camino. Sí. ¿Están esperando a su familia? No, estamos descansando un ratito. Sí, está pesada la subida, ¿verdad? Oiga, cuando veníamos de A para acá, viene a todo dar de bajadita. Y luego llevan cargando al niño. Sí. No, pues más pesado todavía. Sí. Bueno, pues hay que darle despacito. Sí, ahí despacio vamos a llegar. Ándele, hasta luego. Sí. Mira, ya las alcanzaron. Sí. Venía corriendo, oiga. Mire, ¿qué tal la subidita? Está pesadilla. ¿Está pesadilla? Bueno. Sí. Allá abajo nos encontramos. Sí.
Ándale, adiós. Adiós. Mis amigos, y por acá viene punteando el compañero de la guitarra. Por allá atrás vienen los suyos. Sí. Viene el de Tololochi y el de la guitarra, el del acordeón. El acordeón, sí. Allá vienen atrás. Mis amigos, y pues ya llegamos aquí al Tepozán. Aquí están esos amigos que ya están echando los caballos para arriba de la camioneta. ¿Está fresquecito? Ahí venimos de la sierra. Hasta la próxima, mis amigos. Ya está, ya está. Pobre. Adiós, adiós. Adiós, amigo. Bueno, mil gracias a todos los que vinieron y que ya van de regreso a sus casitas. Feliz viaje. Hasta la próxima, mis amigos. Adiós, adiós. Ahí va don Benito, allá de Papagayos, y el buen amigo Sabino también, que ya van de regreso para caseta. Mi gente, pues ya estamos en la parte final del programa, pero antes que nada quiero mandar un saludo para todos los campesinos que trabajan fuertemente las tierras del campo. Para las mujeres amas de casa, para mi tierra pródiga, para los jóvenes futuros del mañana. Bueno, mis amigos, pues nos estamos despidiendo ya de este bello lugar de acá, del Tepozán. Pues mi gente, ya vamos para Ciudad del Maíz, para casita, no sin antes agradecer enormemente a el buen amigo Víctor Mayo por haber patrocinado al canal Cowboy para la Banda y estar presentes en este bello lugar. Y bueno, pues nos comentaba por ahí que este es el último año de su mayordomía, de ir invitarnos al canal. Esperemos que para el siguiente año alguien más se apunte y por aquí nos patrocine para regresar a estas tierras. Mi gente, pues también queremos agradecer a todos los que apoyaron para que la fiesta se hiciera realidad, y bueno, los que trabajaron ahí para la pintura. Domingo Mayo, saludos para Martín Mayo, que arregló por ahí el campanario, también para mi amigo Víctor Mayo, que por ahí estuvo cooperando para las comidas que se estuvieron destinando a toda la gente que anduvo arreglando el camino. Y bueno, también a la señora Margarita Moreno y su familia, el señor también que estuvo trabajando fuertemente para pintar la campana, y bueno, también por ahí pintaron la puerta de la capilla. También saludar a Baldo Martínez, que arregló el campanario. Bueno, también con toda la gente de por allá de Buenavista. Bueno, saludos para Huicho Martínez, que también estuvo apoyando aquí fuertemente a la gente que estuvo trabajando aquí en el camino. También saludar a Juan Pablo Tobar, que estuvo por ahí apoyando con los juegos pirotécnicos que estuvimos observando ahí en la noche. También queremos saludar ahí a José Ocampo, el buen amigo que, bueno, la verdad que él trabajó todo un mes para que esta fiesta se hiciera realidad ahí junto con el señor Domingo Mayo. Y pues bueno, también por ahí le tocó a mi amigo José Ocampo participar para hacer llegar la música de vara, esa música que estuvo alegrando a la danza allá en Ejido San Nicolás de los Montes. Y bueno, también saludar a la señora Antolina Tobar, que le tocó arreglar la iglesia. Mil gracias a toda esta gente bonita que cooperó y que participó con su granito de arena. Y bueno, por aquí le tocó a mi amigo Martín Moreno y Beto García
por ahí estar patrocinando a los perseguidos del norte, los músicos que estuvieron alegrando con esas mañanitas ahí en honor de la Virgen de Lourdes. Y bueno, también saludar a José Mayo, que le tocó también por ahí cooperar con unos buenos vinos que se aventaron la gente que estuvo trabajando aquí en el camino. Y bueno, por ahí le tocó a mi amigo Armando Carrillo trabajar con todos sus peones aquí en Quebrar Piedra para que la gente se pudiera acercar por allá al Tepozán. Bueno, mis amigos, también me encargaron que mandara un saludo para la señora María de la Luz Torres, que está por allá en Houston, para Rosario Torres, que está en Norte Carolina, para la familia Abundis Solano, para la familia Abundis Martínez, para los Torres Pérez y para la señora Teresa Torres muy en especial. Y bueno, un saludo más que me encargaron para Seferino Pérez, para Graciano Mayo y Rolando Mayo, ahí de parte de la señora Abundia y el señor Ángel Mayo del Tepozán. Bueno, mis amigos, también tenemos saludos, claro, para la fanaticada de aquí del canal Cowboy para la Banda, y me refiero a la señora Victoria Carrizales, que nos está mirando desde Chicago. Saludos para Catalina García, y tenemos saludos para Emar, claro que sí, para mi buen amigo Eleno Guevara y toda la raza de por allá del Ejido Palomas, que por allá nos veremos pronto. Bueno, también tenemos saludos para Gavino Torres y toda la raza de San Antonio. Ánimo, mi viejo. Saludos para Virginia María García Cruz, para Hugo Vázquez, para Salia Coetero, para José Fuentes, para Adela Zamarrón, para mi buen amigo Abel Porto de por allá de Samachigüe y toda la raza de aquel rumbo, para Noé Ortiz. Tenemos saludos para Lupita Rodríguez, claro que sí, para Jorge Campos, para Nico Gaitán, viejón, saludos a toda la gente del Custodio. Y bueno, también tenemos saludos para Roberto de León y toda la gente de por allá de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, claro que sí, saludar a toda la gente de la Colonia Libertad, a todos los Sánchez, a todos los Zúñiga, a todos los Ortiz, y bueno, a todos los Padilla que por ahí nos estuvieron patrocinando en diciembre para andar por allá en ese bello lugar. Y bueno, saludar a toda la familia de la Torre Martínez de por allá de Nuevo León. Mi gente, pues bueno, hasta aquí con los saludos que teníamos pendientes. Nosotros estamos bien agradecidos con toda la gente de acá de Buenavista, de Tepozán, de Potreritos, de La Laguna, de aquí de Las Gavias, de La Victoria, y bueno, la gente que nos acompañó de Lagunillas, de Ciudad del Maíz, y bueno, de todas las rancherías de aquí, de los alrededores. Mil gracias a toda esa gente por esa sonrisa, por esos mensajes que hicieron llegar aquí a través de las cámaras. Esperemos volver pronto a este bello lugar. Nosotros nos despedimos, José de la Cruz y su amigo Javier de la Torre. Esto fue Cowboy para la Banda. ¡Ánimo! Bonitos saludos para toda la gente. Claro que sí, mi amigo. Y bueno, por acá viene un amigazo a caballo. Mi amigo, ¿cómo se la pasó en la fiesta? No, pues bien, bien contento con toda mi gente de acá. Me llamo Humberto Mayo y saludos para toda mi gente de que está afuera, en Monterrey, en Estados Unidos. Y un día nos vamos a ver por allá, si Dios quiere. Claro que sí, mi amigo. Hasta la próxima. Gracias. Vamos. Hasta luego, hasta luego.